ventosa es sinónimo de ilusión, de trabajo, ¿no? De mucho esfuerzo. ¿Desde cuándo comenzó? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva y cuándo comenzó? Bueno, mira, el calzado ventosa se inauguró en el año 1962, el cual, bueno, pues yo empecé con mi padre cuando yo tenía 9 años. Llevamos en Córdoba ya de calzado 60 años. Bueno, y esta digamos que es la cuarta reinauguración, que hemos arreglado ya la tienda un poquito más con vista más allá al futuro, lo que hoy ya todo el día va adquiriendo, una tienda moderna, una tienda con Facebook, una tienda con página web y en fin, hoy los adelantos que como tú sabes existen, ¿no? Y no tenemos más remedio que ir con los adelantos, como exige el público que tenemos también. Mira, calzar, hemos podido decir que estamos calzando desde niños hasta que llegan casi abuelos, porque yo ya estoy como es lógico, ya soy un abuelo también. Entonces, claro, estoy viendo generaciones que yo lo he visto chiquititos con su madre y que hoy vienen ya con su hijo y esas madres con su nieto. Y digamos que son muchísimos, como te he dicho, son muchísimos los años, muchísimos los clientes que han pasado por nuestras tiendas. Y la verdad que a veces los vemos cada como familia, ¿no? Por la confianza que nos tienen y por la forma de que vienen un año y lo vemos otra temporada y continúan todos los años. Entonces, para nosotros eso es, digamos que es un pago sin moneda, pero muy gratificante para nosotros. Nosotros somos casi psicólogos, por no decirte otra cosa, porque claro, las personas cada una, como es lógico, tenemos nuestra forma de ser. Hay público que le gusta que se le atienda con la que entra, hay público que no le gusta que se le moleste, que viene únicamente a ver y bueno, y pregunta, y bueno, hay veces que se va con zapatos y otras veces no se va con zapatos, porque cada uno viene con una idea, ¿no? Entonces se aprende continuamente, digamos que el público, como es lógico, cada uno tenemos una forma de pensar, de ver, tenemos que tratar al público y sobre todo, gracias a Dios, tengo un personal que, bueno, se han criado conmigo, siguen conmigo, se han jubilado conmigo mucha gente y entonces pues están acostumbrados, están enseñados a que el público que entra por esa puerta hay que atenderle como si fuera su propia familia, o sea, darle una confianza y darle una tranquilidad de que entra no solamente a comprar un zapato, sino a comprar un zapato a un amigo y a una persona que le puede dar una idea de lo que necesita realmente para sus pies. O sea, mi idea es de que el cliente que entre no confundirlo, que sepa que lo que se lleva es lo mejor para él. Nosotros siempre hemos tenido la línea, hemos cogido una línea entre no baja, me refiero baja a calidades que no nos demuestren que podemos darle a un cliente, como es lógico, porque claro, vienen clientes, comprendo que la situación económica, como tú sabes, está muy mal, entonces vienen buscando zapatos un poquito por el precio más económico. Nosotros tenemos un tipo entre medio alto, medio más bien y algo de alto, porque tenemos ya también productos que se nos pasa de los 100 y algo. Pero claro, estamos hablando de marcas como le pasa a Callahan, como le pasa a Picolino, como le puede pasar a Flucho, como puede pasar bota de Chiruca, como tú comprenderás. Son artículos que ya sobrepasan un poco el precio. Pero nosotros siempre intentamos que la calidad que vamos a darle sea la mejor dentro del poder adquisitivo del cliente. No podemos, una persona que no puede gastarse un zapato, como es lógico, como 100 y pico euros, pues tenemos que ir a un artículo que medianamente dé un mínimo de calidad y nosotros que nos asegure que ese cliente va a volver porque no se le ha engañado. Se le ha dado un artículo en condiciones para su uso. Anécdotas son tantas, ten en cuenta que cuando hablamos de tantos años, todos los días tienes cosas muy curiosas. Se me viene a la cabeza una que realmente me quedé perplejo cuando fui a un viaje precisamente a Viena, Austria, y estaba yo allí con el conserje, se me quedó un poco mirando el carnet. Usted es de Córdoba, ¿no? Sí. Es que me suena su cara. Digo, pero usted, en Viena, figúrate los kilómetros que hay de aquí a Córdoba. Sí. Yo que estuve por Manolete y estuve en una zapatería, y ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero me recuerda su nombre, Ventosa, me recuerda.
O sea, es para que fíjate el mundo, lo grande y a la vez lo pequeño que es. O sea, eso es una anécdota que siempre la recuerdo con mucho cariño porque claro, no te esperas, no te figuras que una persona a esos kilómetros recuerde tu cara, recuerde ese momento, que precisamente la atendí yo, porque yo ya me di a conocer, estuvimos charlando bastante tiempo, que le encantó Córdoba, que es una capital, como ya sabemos todos, que es una preciosidad, y a la persona que viene, pues claro, se queda perplejo de lo que vi. Pero aparte de eso, fue una cosa tan curiosa de que esta persona se acordara de esta circunstancia, que se compró precisamente, que estuvimos hablando de unos fluchos, y que, bueno, son de estas cosas que realmente pues no se te olvidan, se le quedan siempre en la mente porque son anécdotas que realmente son muy curiosas. Mira, hoy celebramos precisamente ya por mi edad, como es lógico, ya tengo 69 años para cumplir los 70. Y bueno, la última inauguración que hicimos fue hace 25 años, la última inauguración que hicimos de la tienda anterior. Y yo para mí creo que, bueno, estamos ya casi, yo no creo que dentro de otros 25 años ya me queden ganas de inaugurar otra vez. Ojalá llegara y ojalá pudiera otra vez inaugurar. O sea, que yo estaría. Pero bueno, ahí está mi hijo, que es la tercera generación, que él ha empezado con muchas ganas, que lleva ya unos pocos de años ya llevando el frente del negocio. Y que bueno, yo me siento muy orgulloso de él, me siento muy orgulloso de la gente que está trabajando conmigo. Este año se me jubila otra persona también dentro de 2 meses... y entonces yo, el trabajador que tengo, se me jubila por año ya, por edad, ¿eh? Entonces para mí eso es un orgullo, es un orgullo decir que bueno, esta inauguración la he hecho ya con muchísima ilusión, porque para mí, pues claro, como es lógico, a todos nos llega un final, nos llega un, digamos, sigue para adelante y te dejo el estoque que tú tienes que seguir toreando, ¿me entiendes? Y bueno, esa es la, digamos, la ilusión que tengo de ver este año, vamos, de ver esta inauguración con mis amigos, con mi familia y con la gente que ha participado en la obra y la decoración y en fin, yo estoy muy orgulloso hoy precisamente porque para mí esto es un paso adelante muy grande y que nos hacía falta ya en Córdoba una tienda que estuviera actualizada como está esta. Pues Rafael, enhorabuena, muchísimas gracias y a por otros tantos años más. Ojalá fuera así. Yo únicamente deciros a todos mis clientes que bueno, que tienen su casa abierta y que estamos aquí para lo que ellos necesiten.